Así es, Miguel. Este día se realizó la reunión de trabajo entre Control Ambiental y Semarnat. Estuvieron presentes en el informe de actividades la licenciada Cecilia Lavida Hernández, el titular de la unidad coordinadora de delegaciones de Semarnat en el país, quien mencionó que seguirá dando apoyo a este municipio. Escuchemos el audio. Programas fronterizos. Estamos trabajando también la Semarnat con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos y la idea es que pues, trabajando juntos, pues no solo, como ya dije, con el Estado y con el municipio, sino también con nuestros vecinos, podamos las ciudades fronterizas de todo el país mejorar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los que viven ahí. En cuanto a proyectos. Mira, los proyectos, nosotros realmente aquí trabajamos conjuntos, como este proyecto de las llantas, bueno, se decide, acaba de haber una reunión, que es las reuniones de Frontera 2012, que es un proyecto que ya lleva tiempo funcionando, en el cual se decide qué proyectos se van a apoyar, qué proyectos son los más necesarios, se ven puntos como el punto de salud, el punto de desecho, el punto de residuos peligrosos, y se decide qué proyectos se van a apoyar y cómo los vamos a apoyar. Mira, yo realmente espero que no. Tenemos un presidente que está muy, muy interesado en el medio ambiente. Entonces, por parte de la federación se está impulsando todas estas medidas a favor del medio ambiente y realmente los diputados pues también están teniendo esta conciencia ecológica y están interesados. Entonces, bueno, tenemos la gran esperanza que no tengamos recortes nosotros en el sector. Creemos, bueno, pedimos nosotros como federación que el programa de empleo temporal nos lo dejen como tuvimos este año y esperemos que así sea para poder seguir teniendo todos estos. Mira, en total la Semarnat generó 105 mil empleos. De hecho, nuestra meta era 50 mil y no solo la dobleteamos, sino que nos pasamos un poquito más. Sobre todo en suelos y agua. Tuvimos proyectos en todo el país para el cuidado de los suelos y el cuidado del agua y los bosques. ¿Para el 2010 cómo viene? Pues pedimos igual, esperemos que así sea y que podamos seguir trabajando en lo que estamos trabajando. Ahora está usted bien enterado. Infórmese con Miguel Cid. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio hablada a la comunicación total.